¿no? Recupera la pelota Estudiantes por la derecha. Se viene Gil Romero, quiere penetrar en el área. Lo cierra para mí, sin falta, metiéndole el cuerpo a Jesús Méndez. Sale Independiente por la izquierda, revienta la pelota Villalba, corta Junque. Le queda Román Martínez, la quiso pisar y la perdió. Sale de contra el rojo, se viene Riaño. Abierto Pizano a la derecha, atención Piscini, solo a la izquierda. Cambiaron de frente por la izquierda para Piscini, se metió en el área, salió lejos Hilario, Piscini, gol. ¡Gol! La terminó empujando Riaño. ¡Gol de Independiente! Empujó Claudio Riaño la pelota cuando lo hacía Piscini. Perdió la pelota Román Martínez y salió la contra. Gran velocidad de Independiente. Por el medio la llevó Riaño, cambió de frente a la izquierda para Piscini. Se la dejó pasar Mancuello, salió lejos Hilario. Quiso cortar la jugada y Piscini definió cruzado con todo Estudiantes. Mal parado porque venía saliendo. Llega el primero del partido. Terminó empujando la pelota Riaño cuando se metía. Y está ganando a Lucero. Terminó empujando Lucero por lo que vemos sobre el final. Y está arriba Independiente 1-0. Y llegó el gol. Dos cuestiones para marcar. La primera, un error de Román Martínez con el equipo saliendo. Con Gil Romero, que había ido a apretar muy, pero muy arriba. Se tiró, no le hicieron penal. Cuando Román parecía tener la pelota en su poder, la termina perdiendo. Aguirre Garay venía a colaborar con Martínez. Conclusión, el lateral no estaba. Fue de sencilla resolución la jugada, primero para quien picaba por el sector izquierdo y después para quien llegó para empujar la pelota, Piscini y Lucero. Claro, el detalle es que me parece Lucero, cuando parte el pase de Piscini, estaba en posición adelantada, en posición prohibida. De todas maneras, un error colectivo de Estudiantes, principalmente por Román Martínez, termina costándole el 1-0 en contra.